tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿De qué se trata? El cuarto programa que estamos compartiendo con ustedes a través de la pantalla de Televisión Regional del Mar. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Mariano. Bien, un tema más que interesante tenemos para tratar esta noche. Tiene que ver con lo público y lo privado. El concepto que se le da a lo público y el concepto que se le da a lo privado. Esta discusión que ha surgido en los últimos tiempos en el Consejo Deliberante y también en la comunidad de la ciudad, referido a diferentes temas que se han planteado a través del municipio. Y bueno, justamente redefinir o centrar el debate acerca de esta, de los límites de esta discusión, que bueno, puede hacerse a través de múltiples corrientes teóricas y se puede ver desde diferentes ámbitos, ¿no? Generalmente lo público se reduce meramente a lo estatal, pero también tiene que ver con la cuestión de los derechos colectivos, ¿no es cierto? Y bueno, un poco ver cuáles son los límites, porque en estos últimos años, bueno, fundamentalmente desde la globalización y la ampliación de la cuestión de los medios, estos límites se ven desdibujados. Exactamente, y uno de los disparadores que dio para este programa fue una nota que ingresó en el Consejo Deliberante en las últimas semanas. Escuchamos un fragmento de ella. Quiero comentarle que hablando con un integrante que formaba parte de la Comisión Municipal Primigenia, convocada al momento de crearse la muestra denominada Productiva, me comentó detalles históricos que personalmente desconocía, pero de esas anécdotas que parecen intrascendentes, algunas veces, podemos tomar conocimiento involuntariamente de cuestiones impensadas. Entre los recuerdos contados me manifestó esta persona que al iniciarse la muestra se creó, entre otras cuestiones, que demandó una buena discusión y esfuerzo, el nombre Productiva. Fueron varias las propuestas, me decía, pero luego de un debate, todos los integrantes coincidieron en el conocido nombre Productiva con el agregado del año que se hacía la misma. En consecuencia entendía, salvo error de mi parte, que la marca y la idea de la muestra surgió de esa comisión municipal. Ergo, la idea, el proyecto, la marca, el formato y la muestra es del Estado municipal. Sabemos que Productiva fue siempre administrada por la empresa Multimedios VIP, entre una división entre lo público y privado que nunca estuvo perfectamente separado. Esta situación es abonada por los siniestros que cubrió la municipalidad, el déficit originario afrontado, personas y maquinarias a disposición de la muestra, el predio ferial municipal, etc. Por eso siempre la consideré de propiedad municipal, pero administrada comercialmente por un privado. Lo que me llama poderosamente la atención, luego de aquel comentario, es lo que acabo de leer en la página denominada www.productivaweb.com.ar, bajo el subtítulo Antecedentes, escrito por Multimedios VIP, que choca con la realidad contada y aquella vivida. En ese sitio, precisamente en ese lugar, la empresa que administra la muestra dice textualmente: Productiva Muestra de Desarrollo Regional, nace en el año 2003 a solicitud de la Municipalidad de Marco Juárez y producida comercialmente por la empresa Multimedios VIP, quien es la propietaria del proyecto, marca y formato comercial. Puede que la redacción confunda, bien puede haber ocurrido que la municipalidad haya transferido esos bienes, inclusive la marca. En el caso particular no lo recuerdo, pero debo reconocer que estaba convencido que todo era patrimonio municipal. Además, mi información, que puede ser errónea, es reafirmada con el comentario del viejo integrante de la Comisión Municipal, co-creador inclusive del nombre Productiva, la marca. Escuchábamos la nota, el fragmento que compartimos con ustedes, que ha disparado este tema también, que tiene que ver con la discusión entre lo público y lo privado. En el próximo bloque vamos a estar con los invitados que tenemos para este cuarto programa, el concejal de la Unión Vecinal, Gabriel Lescano, y también el concejal de Todos por Marcos Juárez, Frente Cívico, Alan Bolesón. También estuvimos en la calle consultando a los ciudadanos acerca de qué piensa o cuáles son las diferencias entre lo público y lo privado. La pausa y ya nos encontramos.